estamos en el sector Cachapampa, del distrito de Monzón. Y el lugar y mi propiedad, conversión, tomé pata. Y estamos en el sitio de vivero, de cacao. Este año está sacando 150 kilos. 150 kilos. Del semen del 2015. Ahí queda. Claro. Entonces, el plan era algo rápido, porque si el Ministerio del Interior iba a erradicar, como erradicó y lo hizo muy bien, más de 12.000 hectáreas, había que dar sustitutos, había que dar formas de vida a estas personas. Guayaga es un extenso área de territorio plano, arrocero, que permite cultivos con gran intensidad. El Brae es una región absolutamente estrecha, absolutamente degradada, que no permitiría replicar esa red de actores económicos llamados cooperativas. En segundo lugar, las condiciones que se dieron en el Guayaga en aquel entonces de buenos precios internacionales del café y el cacao producto de la demanda internacional no se repiten hoy en día en el Perú ni en el Brae.